estamos muy contentos. La verdad que es un gran logro para nosotros haber podido adquirir esta unidad y poderla transformar en un vehículo para ambulancia. Así que bueno, disfrutando de este logro y también compartiéndolo. Era algo que habíamos planificado para que nuestros asociados puedan tener una ambulancia de primer nivel, como vos decís. Es una unidad de traslado y ya las personas que piden sus traslados programados están en un solo ambulancia. Hay que decir que son traslados programados, esto también hay que decirlo, porque por allí, por ejemplo, corríjame usted, yo tengo una persona internada en tal lugar y tengo que trasladarlo a otro efector de salud. Llamo, se programa el día, el momento y la ambulancia está. Exacto, son traslados programados por una cuestión organizativa, por eso pedimos a la gente que pida, si sabe que ya tiene un turno para un estudio y que necesita ir en camilla o en silla de ruedas, porque ese también es el objetivo de la unidad de traslado, que lo pida con anticipación. De todas formas, como esto que vos planteabas de una derivación, puede comunicarse y si hay disponibilidad, por supuesto que también se hace traslado. Nosotros pedimos que sea en silla de ruedas o en camilla, también por una cuestión organizativa y porque obviamente esas personas tienen prioridad. Entonces, por eso es como el reglamento que establecimos para la ambulancia, porque es una ambulancia. Todo nuevo y con la reglamentación correspondiente que nos dio el ingeniero para ambulancia de baja complejidad. Este servicio ya lo estábamos brindando con otras unidades, que en los otros casos son Renomaster, estaba este objetivo que por suerte pudimos lograrlo. Que la gente, más allá de la situación que les toca vivir, que no es por ahí del todo ideal, porque hay un enfermo, una situación problemática por ahí, pero que pueda sentirse confortable en el momento de trasladarse. Ya están funciones y aprovecho para agradecer a Dardo Bovier, que nos hizo el ploteo. Genial, y a Leonardo Spreáfico, que también excelente trabajo, así que agradecerles también a ellos, porque con ellos también, se hizo posible. Obviamente llevó un tiempo desde la entrega hasta que pudimos finalizar todo, llevó su tiempo de proceso, pero ya está a disposición de los socios, así que muy contentas y agradecidas a ustedes siempre que nos acompañan también. y seguimos sumando beneficios y siempre pensando en el asociado para que esté mejor. Aquellas personas que quieran asociarse puede hacerlo todavía este mes con la campaña de la frazada. Entonces, aquellas personas que deseen hacerse socios pueden acercarse a nuestra empresa y ahí las chicas la van a asesorar. Se les hace un débito por 6 meses y se llevan de regalo una frazada. Así que todavía está en vigencia durante este mes. Aquellas personas que deseen asociarse pueden acercarse hasta nuestras oficinas.